En Salmo 17:5, el salmista escribió lo siguiente: "Afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen". Un hombre iba caminando por la calle cuando vio a una niña tras una puerta de hierro. La pequeña miraba la puerta, después miraba la calle, como esperando que alguien pasara para ayudarla. El hombre se le acercó y la muchachita le pidió a ver si podría ayudarle a abrir la puerta. Encantado de hacer aquel favor, el hombre, muy amable, empujó la puerta, que no pesaba nada, por cierto, y después se dirigió a la niña y le dijo: «Pero tú ya eres grande, tú eres fuerte para abrir esa puerta, ¿no crees?». Pero la niña le respondió: «Claro que sí, pero lo que no quiero es mancharme las manos de pintura negra». El hombre se miró las manos y estaban completamente negras. Así es nuestro egoísmo, deja manchado a quien se cruza en nuestro camino. El ser humano estaba dotado originariamente de facultades nobles, de un entendimiento bien equilibrado, era perfecto, estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus propósitos eran santos, pero la desobediencia hizo que sus facultades se pervirtieran. El egoísmo reemplazó al amor. Por esa razón, a nosotros hoy en día nos cuesta mucho trabajo pensar con generosidad y dar amor sin esperar nada a cambio. Hemos heredado una naturaleza egoísta a la que le cuesta actuar de acuerdo al gran principio del amor, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, dice Pablo en Romanos 8:7. Nuestra naturaleza es demasiado débil. Sin embargo, Dios nos invita. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Porque en eso se resumen la ley y los profetas. Mateo 7:12 en el Sermón del Monte. Es necesario que haya un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el ser humano pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. La única posibilidad que tenemos es su gracia, porque su gracia puede vivificar las facultades muertas de nuestra alma y puede atraerla a Dios, a la santidad. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.